¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy se encuentra con nosotros el buen Jonathan Estrada. Yo voy a hacer una broma, pero te voy a dar otro nombre. No, bromea. Tenemos aquí a Rolando, por eso está. No es cierto. Tenemos al buen Jonathan Estrada. También es amor compartido. Alguna vez lo compartimos entre tú y yo y de ahí surgió ese amor mutuo. No, creo que te equivocas porque fue con... Lo compartiste con este... Ya se equivocó del nombre. ¿Quién fue? Ya le iba a decir, pero... Ya no nos acordamos. Ya le iba a decir, pero no, que tal si... Digo, yo sí bromeo y yo sí me aguanto, pero igual no se aguanta que él no. ¿Cómo estás, Jonathan? Oye, es un honor estar en tu programa. La verdad es que yo te admiro mucho. Eres muy carismático. Tu programa es así, muy desenfadado. Y también estamos transmitiendo para Cancún Channel, pero es un programa de Hasem, es podcast, es un programa de él y quisimos transmitirlo desde Cancún Channel precisamente para hacerle honor a ese esfuerzo que tú le has impregnado a este programa con esa frescura, esa ligereza, ¿por qué no decirlo periodística también? Porque finalmente pues tú presentas gente y la gente que tú presentas en su gran mayoría pues es gente que necesita toda la gente, valga la expresión, pues conocer, de alguna forma, ¿sí? O sea, yo creo que todos somos importantes, nadie es menos, nadie es más, todos somos importantes por igual, porque somos seres humanos. Exactamente. Entonces, muchas gracias, Hansen. No, gracias a ti por aceptar la invitación al podcast, y gracias también porque empezamos, de hecho, estos proyectos de generar un podcast, de generar ese tipo de contenidos a través de Abogados al Desnudo. De y que me renunciaron. Después del berrinche de Rolando. Pero ahí empezamos a grabar el Abogados al Desnudo y se ponía muy bueno también. Que pegó bastante el programa, estuvo con muy buen nivel de rating. Y había un proyecto pues, muy importante, muy grande, también estuviste en integrantes electorales. Exactamente. En Cancún Channel. Y la verdad, muy bien, los recordamos con mucho cariño, los recordamos muy bien. Saludos a Rolando, de verdad. Y pues lástima que pues se fueron. Bueno, aquí seguimos y aquí estamos otra vez, ahora colaborando. Ahora con el proyecto del podcast y colaborando. Y qué bueno tenerte aquí. Y que te está yendo muy bien. Felicidades, gracias. De verdad. Muchas gracias. Y gracias por venir aquí a tu casa. Gracias a ti por abrirnos las puertas. Y gracias por traerme a Sara Morales, que está por allá. A ver, vamos a meter con ella. Llegó tarde, está castigada, está en el rincón. Pero al ratito entramos con ella y ya empezamos a platicar. Va a entrar también, se va a desnudar y vamos a empezar a platicar aquí con ella. Sí. Jonathan, tú te dedicas a esta labor de ser periodista. Una labor que hoy en día es peligrosa, es muchas veces atacada. Una profesión a la que no todo mundo a lo mejor hoy decidiera dedicarse, ¿no? Hoy vemos en los medios de comunicación nacional que a los periodistas los golpean porque dan las opiniones, porque exponen de alguna forma lo que está ocurriendo en la vida política. Y tú has sido este personaje que acostumbra entrevistar, poner en jaque a los políticos cuando están sentados contigo, que yo he escuchado muchas veces del uy, me va a entrevistar Jonathan Estrada, espérame tantito, déjame pongo vaselina, me va a ir mal. No cualquiera accede, o sea, pero llegan preocupados con esa parte, porque eres alguien que no se vende, eres alguien que va sobre con la pregunta, que entrevistas a la persona y estás buscando la información, que diga las cosas, y muchas veces eso no es cómodo para los políticos, ¿no? Que no les quieras acá pintar de rosa todo, sino que entres de fondo con ellos, algunos se sienten incómodos. Sí, mira, ahí dijiste dos cosas que tienen que ver en sí. Una, el peligro de ser periodista, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de gente que trabajamos para los medios de comunicación, llámele reportero, periodista, reportero gráfico, en fin. Sin duda, los reporteros, los que están en la calle, los que van a cubrir la nota, los que cubren los eventos, son los que de alguna forma tienen mayor riesgo a ser de manera directa golpeados, porque pues, son los que se exponen directamente y son a los que hay que hacerles un reconocimiento más fuerte, ¿no? Yo aprecio muchísimo a mis reporteros, a los reporteros en general, porque se exponen, y no vayamos muy lejos, ¿no? El ejemplo del 9 de noviembre del 2020 aquí en Cancún, en donde pues cinco periodistas o reporteros de la fuente política policíaca pues fueron lastimados
tal vez accidentalmente. Sí, pero al final de cuentas se estaban arriesgando, se arriesgaron. Así es. Digo, entonces, no tendría por qué suceder, ¿no? Y lo, porque están además en la inmediatez de la noticia, ¿no? Este, ellos son unos de los que, digamos que constantemente están en peligro de ser atacados, porque si van, por ejemplo, a una manifestación de feministas o a una manifestación de campesinos, a una manifestación de taxistas, por ejemplo, que es muy común aquí en Quintana Roo, sobre todo en la zona norte, que se presenten, pues ellos, dentro de la revuelta y la efervescencia de los manifestantes, pues corren ese riesgo. De salir golpeados. El salir golpeados, el que les roben incluso sus celulares, sus cámaras, lo que tengan, ¿no? Ellos son los que se arriesgan de manera directa, ¿no? Luego estamos los otros, los que no reporteamos constantemente, los que estamos quizás detrás de un escritorio, pero que estamos también investigando, que recibimos información muy privilegiada, información que le sirve a la ciudadanía y que tenemos también la responsabilidad de investigar. Yo me considero de ese sector de periodistas que investigamos, que estamos buscando siempre encontrar aquellas cosas que no se ven en la cotidianidad, sino que están escondidas, que están detrás de algo oscuro o de algo que no lo puedes ver de manera transparente. Y cuando tienes una información tan fuerte que puede dañar a una élite política o a un grupo criminal o a un plan, un proyecto empresarial, entonces es cuando nuestra vida está de por medio. Y ese riesgo que corremos o que se corre, ese riesgo también es letal. Son dos tipos de riesgos, ¿no? Y creo que de alguna forma, pues tenemos que saber cómo enfrentarlos. Ahora, te decía que viene a colación o que viene junto con pegado, por decirlo así, lo que dijiste, porque una de las cosas que pone más en riesgo al gremio, reporteros o periodistas, es cuando deciden servirle a un grupo o a un político, a un empresario o a un miembro de un cártel. Sí, favorecerlo. Favorecer a alguien o a algunos por encima de la ética periodística. En ese momento el periodista, que ya no tiene moral, que ya no tiene ética, en ese momento el periodista también corre peligro. Y muchas veces la gente no puede diferenciar entre por qué lo mataron o por qué lo agredieron o por qué está amenazado. Y resulta que no es por su ejercicio periodístico, no es por ser periodista, sino que es amenazado porque es parte de un plan, de un grupo, de un proyecto, y esa parcialidad lo pone en riesgo también. Entonces uno en primera instancia tiene que ser pues muy correcto, tiene que tener ética, tiene que tener moral. Tienes derecho como periodista, como ciudadano, a tomar tus decisiones, a decidir en qué bando vas a estar, si tú quieres estar en algún bando. Pero entonces no puedes decirte víctima de la delincuencia o de alguien que te quiera hacer daño, cuando tú mismo pusiste en riesgo si decidiste participar por un lado para el otro, ¿no? O ser parcial, ¿no? Así es. Y por ejemplo, tú has establecido como tus reglas de decir, ok, yo, Jonathan Estrada, esto no estoy dispuesto a hacer. Esas son mis reglas de oro de lo que hago, lo que no hago, pero que para mí son muy importantes para mantenerme en una línea, para precisamente no correr ese tipo de riesgos y para mantener mi ética. Sí, claro, por supuesto. Yo quisiera que este programa sea un poquito más light, ¿no? Por eso te digo salud. está bien, ahí vamos. Vamos entrando en calorcito. Mira, yo te voy a decir una cosa. En el ejercicio del periodismo, uno tiene que ser totalmente objetivo. No puede ser, no puedes tener medias tintas. O sea, si no eres objetivo, finalmente pones en riesgo todo. A veces no es la vida. A veces es solamente lo más preciado del periodista, que es la credibilidad. La credibilidad es lo más importante.
Se lo pierde. Si se y yo se lo digo a mi gente, o sea, todos los colaboradores, mis socios de Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, yo les digo claramente, yo prefiero tener pocos vistos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en mi página web. Yo prefiero tener que poca gente me vea, pero que esa poca gente me crea. A tener 1,000,000 de seguidores, 1,000,000 de vistas, y que solamente me vean por morbo, no porque me creen. Que sucede muy comúnmente. Sí, sobre todo y con los medios de comunicación, con redes sociales. Con los medios digitales, eso sucede comúnmente. Una gran cantidad de seguidores y yo prefiero que me crean, aunque sean 3 mis seguidores, no me importa, pero que me crean. Y que me crean porque saben que soy honesto al hablar, que me crean porque saben que si me equivoqué o cometí un error, no fue por parcialidad en mi función o por falta de ética, sino porque simple y sencillamente pues no tuve toda la información fidedigna y decidí informar y me equivoqué. Pero eso es parte de la credibilidad también. Entonces yo prefiero eso. Oye, pero llevas ya muchos años, ya llevas bastante tiempo dedicado a esta actividad periodística. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge el interés de empezarte a dedicar? O sea, ¿qué fue este momento que te hizo decir, yo quiero dedicarme a esto, esto me gusta, esta actividad a lo mejor es algo complicada, pero me encanta estar en la nota, bueno, estar reporteando? ¿Cómo empieza Jonathan? ¿En un periódico, en un medio de comunicación, en radio? ¿Cuáles son esos inicios de Jonathan Estrada? Yo he ido aprendiendo. Es decir, yo soy un ser empírico como todos. Yo no tuve la fortuna de tener una familia muy unida, soy parte de una familia disfuncional, pero sí tuve la fortuna de tener una mamá que desde muy pequeños siempre nos inculcaban talentos. O sea, desde que yo tengo su razón, mi papá cantaba, por ejemplo, yo le escuchaba cantar y yo cantaba también. De ahí viene tu gusto también por el cantar, canto. ¿No? Desde que tengo uso de razón, mi mamá nos hacía escribir. Y yo me acuerdo que yo le robaba un libro así grueso de tangos a mi papá y de ese libro extraía frases que yo consideraba románticas y entonces escribía poemas, poesías, hasta canciones, ¿no? Y así sucesivamente mi mamá me inculcaba la declamación, por ejemplo. Desde que yo recuerde, no sé, a mis 5 años de edad, me elegían para hacer el que declamara en los homenajes. Y así sucesivamente. Entonces, tuve una mamá que nos fomentó talentos. Y esos talentos, en un futuro, pues obviamente nos dieron la pauta me dieron la pauta, en primera persona hablando, para hacer algo. Y una de esas cosas era escribir. Entonces, yo me encontré en una parte de mi vida, a mis 18 años, colaborando con Tony Salmerón, que era jefa de prensa del PRI, y me puse a colaborar con ella. Yo le ayudé a hacer boletines, yo sabía escribir a máquina, y ahí empecé a conocer a varios periodistas que iban a visitarla, directores de medios, jefes de información, reporteros. Entonces, en algún momento quise ser político, pero pues no tenía ni padrino, ni dinero, entonces no tenía futuro, por lo menos no en la política, ¿no? Y por la relación que establecí, porque ellos me veían que yo chambeaba, o sea, a Tony tenía que repartir boletines en todos los medios de comunicación aquí en Cancún, y yo no necesitaba que me diera un bolcho o dinero para el camión. Yo me iba caminando. Me iba caminando al Novedad, me iba caminando al Por Esto, me iba caminando a las radiodifusoras a entregar los boletines del PRI. Y eso lo veía bien la gente. Entonces, llegado el momento, en una etapa de mi vida, 1999-2000, me invitan a escribir una columna en la Crónica de Cancún. Y acepté. Y ahí empezó, digamos que mi carrera periodística. ¿Ahí con quién trabajabas en la Crónica? ¿Quién era el director? No trabajaba como tal, porque no estaba yo en la nómina. Okay. Yo era colaborador nada más. El director era Jorge González Durán y el jefe de información era Antonio Callejo. Sergio Masté era el coordinador editorial, si no me equivoco. Y había varios de la vieja guardia. Estaba
Javier Ugalde, Alberto Ugalde, creo. Imagino que fue una maravillosa experiencia, ¿no? Poderte, como chavo, poder convivir con estos periodistas. Pues no convivía con ellos como tal, pero ahí estaba, yo aprendía, yo siempre estaba observando y preguntaba, porque si algo aprendí es a preguntar todas mis dudas. ¿Cómo te trataban ellos así de, ay, se para allá, chamaco? Pues había de todo. Te abrazaban. En el gremio, o sea, en el gremio hay de todos, hay mamones y hay mamones. O sea, a ver, ¿y quién era el mamón? No, pues no. ¿Quién era el mamón y quién era el buen anda contigo? No, pero tuve buenas experiencias, porque me acuerdo perfectamente que en una ocasión escribí una columna donde hablé de Guillermo del Rosario, un empresario que le dicen Chocos, y esa columna ya me había dicho el director que no la publicara porque tenía datos erróneos, y yo me aproveché de que él descansaba ese día y la metí y la publicaron. Entonces cuando publicaron, puta, el Choco se puso como loco, quería casi matarme, ¿no? Y entonces manda una réplica. Y sobre esa réplica yo quería replicarle también, pero ya no me dejó el medio. Y me lo explicó claramente el director del medio, y me dijo, no, a ver, no puedes tú replicar algo con datos erróneos que tú cometiste, que yo te dije que eran datos erróneos. Y esto no se puede volver un pleito de lavaderos. Entonces ya, o sea, tú le escribiste, él te contestó, ya déjalo así. Y obviamente el orgullo, no, pero ¿por qué? Y entiéndelo. Y entonces, en ese momento, con la cabeza fría, primero caliente y después fría, pues no entendía muchas cosas, ¿no? Que a la postre, ya cuando tú tienes tu medio de comunicación, cuando yo fundé la revista Contrapunto en el año 2002, el 8 de abril de 2002 salió la primera edición de Contrapunto, cuando ya tenía mis colaboradores y cuando me daba cuenta de que en muchos casos, si no había dolo, había un error natural, y yo les decía, no, espérame, lo que quieres publicar está equivocado. O sea, lo que me sucedió a mí, sucedía con otros, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo entendí por qué sucedió lo que sucedió. La importancia de la importancia de verificar la fuente, la importancia de verificar la información, la connotación que genera el no cuidar qué publica o no que publica el medio, porque la ley de la ley de imprenta es muy clara y muy específica. O sea, no castiga solamente al que escribe, sino también castiga al que publica. Y te puedes ser responsable de un tema de daño moral por difamación. Tú como medio de comunicación, tú puedes decir, yo le doy chance de que Sara Morales diga lo que quiera en mi medio, pero yo no soy responsable de lo que diga ella. Tú lo puedes decir, pero eso no significa que legalmente sea así. El medio de comunicación también es responsable de que haya permitido que Sara Morales dijera X o Y. Sí, porque al final de cuentas, a través de la difusión de ese medio, es como se está dando con esa información. Es. Y si es falsa, pues y está afectando y así, a la persona. Pues, y así será la ley de imprenta. Si la parte afectada encuentra dolo, porque esa es la otra parte, la ley de imprenta dice claramente que si no hay dolo, aunque la información sea falsa o sea equivocada, no hay delito. Pero si hay dolo, aunque la información sea real, fíjate nada más, aunque la información sea real, hay delito, porque existe el dolo. Hay una intención de crear una afectación a la persona, entonces no, ya no se trata de un tema veraz, ¿no? Sino de una intención de perjudicar al otro. Así es. Oye, ¿y cómo se da este salto, que se suena a lo mejor muy fácil, ¿no? Pero de ser periodista, de estar trabajando para medios, publicar notas, a de repente tú decir, ok, yo no quiero estar nada más de este lado, quiero también ahora tener mi revista, quiero tener mi medio de comunicación. ¿Cómo se dio este punto de decir, de ver la importancia, sobre todo, que creo que fuiste ahí un visionario en decir, ay, eso, voy a crear mi medio de comunicación? Y ahorita vamos a hablar, de hecho, de la evolución de ese medio de comunicación, pero que no muchos tuvieron esa visión, muchos se mantuvieron como periodistas en cuanto a trabajar para algún medio, algún periódico. No, la verdad, no es tan así como lo dices. O sea, sí había muchas revistas, sí había muchos que tenían esa visión de hacer revista. La única diferencia es quién tomaba en serio su empresa y su trabajo y quién no. Esa es la única diferencia. Yo, cuando
decido crear Contrapunto, lo decido de manera muy seria, muy formal. Y en la segunda edición me quedé sin dinero. Y no me fui a pedirle dinero a los políticos. Empeñé las joyas, Vendiste el cuerpo. Vendí el cuerpo. No me dieron mucho, pero sacó su número. Bueno, pues, por lo menos. Pero algo, ¿no? Sirvió para dos ediciones más, ¿no? No, la verdad es que tienes que ser correcto. Y no me doy golpes de pecho porque, o sea, sí he tenido el respaldo y el apoyo de amigos, empresarios y políticos, que afortunadamente ese respaldo y ese apoyo no ha sido condicionado. En una ocasión, por ejemplo, hubo un político que me empezó a ayudar porque me dijo: Jonathan, yo veo el esfuerzo que tú haces, lo valoro mucho, qué chingón, cuenta conmigo. Y no me daba mucho, me daba 5,000 pesitos, ¿no? Mensuales, pero bueno, abonaban, no alcanzaba ni para la impresión de una edición. O sea, la impresión de una edición eran de casi 6,000 pesos. Yo publicaba semanalmente y imprimía 2,000 revistas de formato periódico semanalmente. Y esa impresión me costaba casi 6,000 pesos en ese entonces, hablando del 2002. Entonces, este político me dijo: no, yo te ayudo incondicionalmente, chalala, chalala, chalala. Y se la creí, bueno, pues ok, perfecto. Pero un día, él me dice: yo ahora necesito que me ayudes a madrearme a fulanito de tal. Y yo me quedo, le digo... ¿Te llora por qué, no? No, digo, le pregunté, sí, o sea, ¿qué te hizo? No, pues esto, el otro, se interviene en mi camino, la chingada. Bueno, ¿qué tienes de él? O sea, dame información, ¿no? ¿Qué argumentos, qué evidencia tienes contra él? Y me dice: no... No tengo nada, me dice, pero vamos a inventarle esto, el otro, aquello. Le digo: no, la verdad no. Por ahí no va la cosa. No me interesa. No me interesa. Si tuviéramos algo evidente, real, pues, o sea, es periodismo, o sea, se puede publicar. Se le da causa. Pero inventar es tú perjudicarte y perjudicar a tu medio. Y no lo voy a hacer. Y pues bueno, me dejó de dar el apoyo. Bueno, solo eso, perdí dinero, pero a la postre, cuando Contrapunto empezó a posicionarse, cuando empezó a agarrar credibilidad, cuando pasó esos rumores de que cada semana lo veían y decían: ah, esta es la última edición porque Jonathan no tiene dinero, esta es la última edición porque Carlos Cardín, por ejemplo, que decían que era de Carlos Cardín, ah, Contrapunto, Carlos Cardín ya le cerró la llave porque ya acordó con Hendrix, ¿no? Y así, cuando surgían esos rumores y todo, y de pronto en la siguiente semana volví a salir, volví a decir lo mismo, y volví a decir lo mismo, y lo único que yo hice fue persistir. Resistencia y persistencia. Nada más. Porque no hay otra forma de salir adelante, sino es resistiendo y persistiendo. Y, pues por supuesto, tratar de hacer lo correcto. Creo que si me preguntaran cómo te puedo describir, hay una palabra que para mí es esencial. Salud. Salud, salud. Y es tenacidad. O sea, creo que eres alguien tenaz, creo que eres alguien que se mantiene en la línea que dice: yo esto lo quiero, voy por ello. Y creo que es algo que viene desde niño. O sea, es algo que no surgió en la vida de adulto, sino es algo que creo que te ha marcado desde niño, de decir: voy a salir adelante, voy a salir de la adversidad. O sea, por eso se requiere tenacidad para salir de situaciones adversas, ¿no? Y sí, hasta donde yo sé, desde niño, tú viviste situaciones completamente adversas que cualquier persona diría, un niño que lo vivió no estaría sentado aquí siendo dueño de un medio de comunicación con la fama que tiene como periodista. O sea, no era, la ecuación no sale, ¿no? Pero yo no sé qué fama. De verdad, yo no sé qué fama, porque realmente, te lo juro, no he hecho ni siquiera una encuesta ni una medición de qué fama pueda tener. Porque además ni siquiera estoy preocupado por la fama. Yo estoy más preocupado porque mi medio de comunicación se mantenga fuerte, firme, porque mis socios y mis colaboradores
sigan confiando en que esta empresa que se preocupa primero que nada por su salario y después por todo lo demás, y yo estoy preocupado en eso, en todo esto. La fama realmente es algo tan... Viene, pero llega, es secundaria a lo mejor, pero te ha llegado. Tan efímero incluso en muchas ocasiones, tan significante, que quizás pues abona mucho al ego personal, pero no representa más que mercadotecnia, solo eso. O sea, yo todo lo que hago, trato de hacerlo porque me nace así hacerlo, ¿no? No porque estoy pensando, ay, quiero ser muy famoso. Sí es verdad que cuando era niño, como todos los niños o los muchachitos, pensamos en que queremos ser famosos, ¿no? O sea, en algún tiempo yo soñé con que yo quería ser muy famoso porque yo estudié ópera. Entonces yo quería ser cantante y quería ser un cantante muy famoso. Cuando empecé en el periodismo, yo quería ser, mi sueño de ese entonces, yo quería ser el periodista más reconocido e importante de Quintana Roo. No famoso, o sea, la fama es una cosa y el reconocimiento es otra, ¿no? Okay. Y yo quería ser el periodista más reconocido e importante de Quintana Roo, no el más famoso. Y así sucesivamente. Pero llegan momentos en los que piensas más en cosas tan trascendentales como el sostener una empresa. O sea, ya Contrapunto cumple el 8 de abril 20 años. 20 años. O sea, no. Sí, no es cualquier cosa. Cualquier cosa. Y en 20 años, no solamente nos hemos mantenido en un buen nivel, sino que hemos seguido creciendo. Y cada año tratamos de hacer algo diferente. Y tengo el apoyo de mi socio Sergio Masté, tengo el apoyo de un gran amigo y colaborador que empezó con nosotros, Manuel Cruz Prudencio. Tengo el apoyo de mi socia Verónica Núñez y de todos mis colaboradores. Eso creo que es lo más importante que la fama. Pero hace rato te decía yo esta parte de la tenacidad. De, si bien a lo mejor la fama no es lo importante. Eso es Quintana Roo. Hoy tú... Eso es en el tema de Quintana Roo. Pero al final de cuentas, te has mantenido. Ha habido, ahorita vamos a hablar de esa parte de la transformación de un medio escrito, físico o medio digital. Pero esa parte de la tenacidad viene desde niño. Y desde niño, yo sé que tú viviste, no sé si sufriste o no, pero viviste situaciones adversas, situaciones complicadas, ¿no? Sí, bueno, desde que te digo que soy parte de una familia disfuncional, todas las familias disfuncionales tienen hijos que sufren. Ya no solo los papás, pero bueno, finalmente los papás son los responsables de eso, ¿no? Y sin tratar de echar culpa, simplemente hablando con la realidad. A los padres, que son las cabezas de la familia, son responsables de una familia funcional o disfuncional, ¿no? Venimos de una familia disfuncional, mis hermanos y yo, y ahí se sufre bastante. Luego, mi mamá nos trae a Cancún cuando yo tenía 8 años de edad, y a ella le toca hacerse cargo de mis 3 hermanas y de mí. Ella sin estudios, ella fue huérfana de madre desde muy temprana edad, creo que a los 5 años de edad se quedó sin mamá. Entonces, y fue criada a golpes, fue criada de manera muy fuerte, muy ruda. Entonces, pasar por toda esa etapa en la que se repiten patologías, en la que hay mucha pobreza, pobreza extrema, de llegar días a que no había para comer nada, ni siquiera tacos, tortillas con sal. De pasar a todo eso, de pronto me tocó una etapa en la que tuve yo que decidir si me quedaba en mi casa a seguir recibiendo golpes o me iba. Y decidí irme. Decidí salirme de mi casa a los 13 años de edad. Y de los 13 a los 16 años de edad yo fui niño en la calle en Cancún. Dormí en parque, me junté con la pandilla local, que afortunadamente como era muy niño, después de mí, el más chico tenía 20 años. Entonces, de alguna forma, me cuidaron. Afortunadamente, por los principios morales y la educación de mi mamá, que es un gran baluarte que yo todavía le valoro y conservo, pues ella nos enseñó siempre a no te drogues, no homosexualismo, cuida tu integridad.
Y eso lo conservé aún siendo niño de la calle. Y además era otro Cancún. Un Cancún que no estaba tan pervertido como el de ahora, afortunadamente. Pero aún así son años. O sea, tres pero, años de estar en la calle. No. Fue años muy difíciles, ¿no? Súper complicado. Súper complicado. Porque, bueno, trabajé de todo, hice de todo. Pero al mismo tiempo, pues, comer. Ese era lo más difícil, ¿no? ¿Y en qué forja es? Me tocó los hot dogs corridos. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Ay, sí. Espérame, también me tocó. Tacos corridos. No, no solo comida corrida, de todo, o sea. Todo lo que se pudiera correr. Todo lo que se pudiera correr, sí. Porque estabas más delgado, ¿no? También podías correr súper bien. Sí, claro, por supuesto. Joven, ¿no? Sí, no. Ahorita los corridos ya te alcanzan en la esquina, ¿no? No, porque además, yo tuve la fortuna de que siendo niño de la calle, pues me dediqué al deporte también. Jugaba básquetbol, jugaba fútbol, practicaba artes marciales. Yo soy cinta negra de full contact. No, es así como Alfredo Adame, ¿eh? De esas cintas negras que... Es más chica tu madre, ¿eh? De dudosa procedencia, ¿no? Oye, ya me... ¿Por qué me perro confundo? Ah, chulo. Y ahorita nos quiero mostrar unas patadas de karate y se cae, ¿no? Mira, está Sara ahí. Por favor, por respeto, ¿no? Bueno, regresando, esos tres años de estar en la calle, ¿cómo forjan a Jonathan Estrada? O sea, ¿qué parte de tu carácter de hoy, de esta personalidad de hoy, se forjaron en esos tres años de ser niño bueno, de la calle? De estar en la calle, yo lo recuerdo perfectamente, te lleva de un extremo al otro, desde la parte más frágil de ti como ser humano, hasta la parte más dura, más cabrona como ser humano. Entonces, llega un momento en el que tú decides qué hacer. Pero además, la vida te va dando circunstancias. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, estaba ronda porque yo caminaba por todo Cancún, de mañana, tarde y noche. Y estaba caminando por el Cecilio Chi, ahí en la Supermanzana 24, si no me equivoco. Y de pronto, veo que en un lote estaban limpiando un montón de jóvenes. Lo estaban limpiando, deshiervando y todo eso, ¿no? Y al fondo veo una mesa llena de comida. Entonces dije, pues aquí soy, ¿no? Tienes que aprovechar fiestas, 15 años, bodas, ¿no? para comer y beber, ¿no? y me metí, pues yo veía que llegaban cada vez más jóvenes. Me metí y me puse a chapear con ellos y todo. ¿Y tú de dónde eres? No, pues yo, de aquí de Cancún. No, ¿de qué iglesia? Ah, pues de la iglesia de Guadalupe. Ah, sí, ¿de qué? Del coro de la iglesia. Ah, qué bien, ¿no? Todo a dar, ¿no? Ajá. Y entonces resulta que ese lote baldío estaba al lado de la casa de las monjas, que está ahí en la Supremacía 24, al lado de Cecilio Chi. Y estaban limpiando el terreno porque era la Semana de la Juventud. Entonces, pues yo ayudé a la semana a limpiar el terreno, ahí comí, y entonces, pues después ya no me soltaron, y ya me metí al coro de la iglesia de Guadalupe, ya tenía ahí cuatro. Ya habías dicho que eras aparte de ahí, ¿no? ¿Qué me hacías? No, porque después se dieron cuenta que era mentira, obviamente. Pues estaban los demás del coro de la iglesia y no me conocían. Ese niño no salió. Oye, pues yo no te he visto allá. Sí, voy, pero yo canto ahí al ladito. Desde lejos, ¿no? Y ya después ellos por pena, pues ya no me desmienten, ¿no? Pero pues lo que hicieron fue integrarme. Y entonces tuve una etapa como niño de la calle en la que yo iba al coro de la iglesia. Y incluso pertenecía a la pastoral juvenil. Estuve en congresos de la pastoral juvenil a nivel regional, a nivel nacional, y fue una etapa de mi vida siendo niño de la calle. Entonces, esas etapas te ayudan a tener parte de una formación aún estando en la calle. Pero tú decides si quieres hacer eso o prefieres quedarte en la calle o fumar marihuana o emborracharte y perderte, ¿no? Es parte de una decisión propia. Y yo le ataño esas buenas decisiones a los buenos consejos y educación moral que mi mamá nos dio. O sea, fue tan buena la educación que te dio tu mamá que, sí, siendo niño de la calle,
no caíste en drogas, no caíste en a lo mejor abusos sexuales, o sea, no tuviste ese tipo de situaciones y te mantienes en una línea que te permite salir, ¿no? O sea, ¿cómo es tan fuerte esta educación básica que te dan en casa? Y que ¿no? también me ha ayudado a ser buenos niños, buenas personas a mis hijos. O sea, porque es una cadenita. Exacto. Sí, se y tú decides qué repites y qué no repites. Cuando ya te vuelves una persona consciente. ¿Y a los 16 años regresas a tu casa? No, a los 16 años me rescata un tío abuelo, que por cierto aquí está conmigo, en cenizas, pero está conmigo, porque ya falleció, paz descanse. Me rescata un tío abuelo que es el que me enseña ópera, porque él era maestro de ópera. Me lleva a vivir con él a la Ciudad de México y pues cambia mi vida. Cambió mi vida completamente. Yo vivía con él, trabajaba con una tía abuela, que era su hermana, mi tía Juanita, en un restaurante. Y ahí en la Ciudad de México tuve la oportunidad, primero de tener una conferencia de programación neurolingüística, después un taller, después un curso, después hice un master trainer, y cambió completamente mi vida. Entonces, cuando yo regreso a Cancún, que yo ya me había graduado como tenor en la escuela de mi tío Raimundo Estrada Martínez, pues yo llego a Cancún con la idea de foguearme en el canto para después entrar a Televisa. Yo quería ser cantante, quería ser famoso. ¿Quién te viera? Pero llego a Cancún y cantaba en todos lados, canté en el Parque de las Palapas, en hoteles, en las colonias populares. Y entro a un concurso del canto del PRI. Yo no sabía nada ni de partidos ni de política. ¿Tú querías cantar? Yo quería cantar. Yo entré al concurso de canto y ahí me encontré un amigo de la infancia, cuando era niño de la calle. Y él con engaños me mete al PRI. Supuestamente a que yo trabajara, iba a cobrar, nunca cobré. Y fue ahí donde conocí a Tony Salmerón y bueno, ya la historia te la conté hace un rato, ¿no? Pero de ahí también te forma como un líder, porque después yo sé que te vuelves líder dentro del partido, líder juvenil, o sea, formas parte de estos liderazgos que se formaron también contigo, con la calle, con el haber sido alguien que tuvo también ese ímpetu de lucha, de conocer lo que es ser un niño que pasa necesidades. También imagino que eso te impulsa, ¿no? Que cuando entras al partido también te vuelves alguien que no se queda en la línea, en el sin brillo, sino que fuiste alguien que brilló dentro del propio partido. Mira, yo creo que el tema del liderazgo es un tema subjetivo, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Estamos en producción, ¿no? Es un tema subjetivo. Yo creo que el tema del liderazgo tiene mucho que ver con tu formación humana, en lo general. O sea, tú revisa la historia de todos los que tú consideres líderes. Porque además puede haber gente que yo considere líderes y tú no. Y así en la generalidad, la masa o las masas pueden considerar líder a alguien. Y habrá un sector de la población que diga, no, para mí no es líder él, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, tú revisa a los que tú consideras líderes, revisa su historia. Y el liderazgo tiene que ver con toda su formación. Desde dónde nació, cómo nació, quién lo formó, quién lo crió, cómo se formó, cómo fue su infancia, cómo fue su juventud y su edad adulta. Y creo que eso tiene que ver con un todo, ¿no? Yo sí me considero líder, pero no me considero una deidad. Okay. Como muchos líderes equivocadamente se consideran. Sí se pierden en el camino al final de cuentas, ¿no? Porque el entender que el liderazgo es una cualidad, quizás una virtud, de pronto se pierden y lo entienden como una deidad. Se vuelven líderes mesiánicos, ¿no? Como que no es de este mundo, ¿no? O sea, haz de cuenta que fueron tocados por Dios o por un extraterrestre, ¿no? Y yo de ninguna manera me siento así. Yo me siento un mortal común, no corriente, pero con mis propias cualidades, ¿no?
Nada más. Y ese liderazgo, digo, se ha notado, el hecho de que hayas sido periodista, que tengas ya un medio de comunicación propio y que hayas también pasado esta evolución, porque es algo también muy importante, esta evolución de los medios de comunicaciones físicos, revista, a los medios de comunicación digitales. O sea, eso implica de liderazgo, tener un equipo que estás guiando, que nos enseñas también cómo es la labor periodística. Eso implica también liderazgo, eso implica también... Que hay gente que cree en ti y que te sigue. Cuando yo empecé los medios de comunicación, yo no cobraba ni un peso. Yo escribí en la Crónica de Cancún. Escribí una revista que fue muy famosa. Se llamaba Uno Más Uno. Perdón, Justo Medio, de mi amiga Andrea Rodríguez, que mando un saludo. Escribí en el Diario de Quintana Roo. Fui comentarista editorial del noticiero de Radio Turquesa. Escribí en el Uno Más Uno también, a nivel nacional. Y nunca cobré un peso. No me pagaban. Y yo estaba jodido. Pero era el gusto, ¿no? No era el gusto, no. Yo lo entendí como una escuela. Okay. Y como sembrar una semilla que en un futuro me iba a dar algo. Y eso sucedió. Porque cuando yo me acuerdo perfectamente, cuando yo empecé con los primeros números de Contrapunto, el semanario, o sea, yo no sabía hacer revista. Era una revista gratuita aparte, ¿no? Sí, siempre fue gratuita porque yo siempre he creído que los medios de comunicación, principalmente los periódicos, deberían de haber sido gratuitos siempre. Pero bueno, ese es otro cantar, ¿no? Yo no cobraba ni un peso porque yo entendí que ellos me daban la oportunidad de aprender, de escribir, obviamente, aprender y foguearme en el medio de comunicación. Punto. Y gracias a eso y esas puertas que se me abrieron, es que yo empecé a cobrar un nombre. Y cuando yo saco Contrapunto, pues ya conocían a Jonathan Estrada, aunque sea poquito. Y es lo mismo que hago ahora todavía en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. O sea, yo no cobro entrevistas. Nunca cobro entrevistas. Qué bueno, yo pensé que me ibas a cobrar esto. ¡Ay, uy! Voy a hacer una excepción, ¿no? Guarda la factura. No cobro entrevistas. Sí he llegado a cobrar entrevistas. O sea, han sido una o dos veces cuando piden que sea una entrevista publicitaria. Sí, es otra cosa. Es algo... Que no tiene nada que ver con lo periodístico. Ah, bueno, ahí sí, porque ya es otro tenor. Pero una entrevista como tal... Sí, donde entrevista a la persona, platicas con ella... Donde es un político que quiere que yo lo entreviste, ¿no? Lo más que he llegado a hacer, ¿no? Es que no quiero que me entreviste Jonathan Estrada. Bueno, está bien. Que venga Sergio Basté, que venga Tony, ¿no? No, quien sea, o sea, no importa. Tampoco le voy a poner yo un buffet y que ellos elijan, ¿no? No, yo les pregunto a mis colaboradores, oye, miren, fulanito o fulanita no quiere que yo lo entreviste. ¿Quién de ustedes quiere entrevistarlo? Y ellos deciden entre ellos quién. O sea, ni siquiera yo soy el que les dice, tú lo entrevistas, ¿no? Punto. Y ha pasado también que ellos tienen entrevistados. Y en el momento cuando llegan, digo, espérame, yo lo entrevisto yo. Yo entro, ¿no? Y el entrevistado, pues obviamente se sorprende porque pues, no esperaba que yo lo entrevistara, ¿no? Y así como hay políticos que no quieren que yo los entreviste jamás. Ni yo ni nadie, o sea, de mi medio. Porque saben que es un medio de comunicación que no se presta pues a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? O sea, por ejemplo, Maribel Villegas no me ha querido dar entrevista jamás. Sigue negada todavía. Y va a seguir negada porque sabe que mi entrevista yo no la voy a vender. La que hace poco vi que por fin te aceptó la entrevista fue Mara Lezama, ¿no? Sí, el año pasado. Mucho rato de estar ahí. Porque a Mara Lezama la tenían engañada. Tiene gente muy cercana a ella que le vende ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Tener el caos, del terror, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no tengo absolutamente nada personal contra Mara Lezama, yo simplemente hago mi trabajo. Pero si algo tengo es que yo respeto a mi entrevistado. Y entonces, que esa es la otra parte ética. O sea, uno tiene que entrevistar sin la visceralidad
que podría suceder en cualquier ser humano. Uno como periodista, uno tiene que hacer un lado la visceralidad y ser totalmente objetivo. Y para eso, cero emociones, cero todo, o sea, puro cerebro, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué necesita saber del entrevistado la gente? Y por supuesto, con respeto para el entrevistado, ¿no? Porque pues, viene a tu casa. Exacto. Tú lo tienes que entrevistar bien. Y una amiga en común de Mara y yo platicamos de eso. Me dijo, oye, mira. Y le digo, mira, ¿tú estás consciente de que después de esta entrevista todos van a decir que Mara ya arregló conmigo un convenio? Tú lo pensabas, ¿no? Te lo pregunté hace rato. Ajá. Y me dice, sí, sí, estoy consciente. Digo, ok. Nada más para que te des cuenta que a pesar de eso que piense la gente, no me importa. Yo le voy a dar un buen trato. Yo la voy a entrevistar bien. Pero sí, por ser alguien diferente a todos mis entrevistados, voy a hacer una edición especial donde voy a explicar qué respondió y qué no respondió. Y así le hice. Le hice la entrevista en vivo. Ella estaba consciente de eso. Al final de la entrevista menciono que voy a hacer una edición especial. E hice la edición especial. En la edición especial se encargó Tony Salmerón, Claudia Espinosa y Verónica Núñez de hacerle notar a nuestros televidentes qué es lo que no respondió o respondió a medias la presidenta municipal. Y te fijas con toda esa información que estaba dentro de la... Pero sin transgredirla, sin agredirla, mejor dicho, sin agredirla. Que eso es lo más importante. Y debo reconocer que esto, todo eso lo he ido aprendiendo, porque hubo un tiempo, obviamente en mis inicios, en donde no tenía esa madurez de entender que no se debe de agredir al invitado, ¿no? Ese tacto, ¿no? Para saber... Incluso al escribir, de pronto era demasiado rudo, demasiado agudo, y no cuidaba el no traspasar esa línea de respeto, ¿no? Entre la persona pública y el ser humano, ¿no? Pero pues, he ido aprendiendo con los años. ¿Crees que de esa primera etapa donde eras así 100% rudo, de ahí viene como ese temor, por llamarlo de alguna forma, o esa sensación de algunos para cuando los entrevistas tú de... No, híjole, no. Jonathan, no, espérame tantito, ¿qué entra no, alguien más? No creo que venga de ahí, yo creo que viene precisamente de... Me he hecho un antecedente de una persona que no se vende. Así, ¿sabe que les vas a preguntar lo que a lo mejor puede resultar? Y mira que como... me cuesta trabajo decirte esto porque, pues todo el mundo lo dice. O sea, ¿cómo creerle a alguien que diga que, por ejemplo, está de moda decir, soy un periodista independiente? Todos lo dicen. Y entonces, ¿qué pasa? Que se pierde la credibilidad sobre esa frase. Pero yo puedo decirlo, yo soy un periodista independiente. ¿Me crean o no me crean? No, pero ¿cómo se crea un periodista independiente? Has hecho una labor importante de precisamente volverte 100% independiente, de ser siempre 100% independiente y de ser el dueño, y creo que eso es algo muy importante y que te admiro mucho, el ser dueño de tu propio medio de comunicación, ¿no? Y que hoy es un medio de comunicación, aparte digital, que hace rato lo mencionaba, ¿no? Hoy es un medio de comunicación que le apostó en un momento que a lo mejor no tenían esa visión los demás periodistas de volverlo 100% digital, de dejar a un lado ya la revista impresa y hacerlo, invertirle en cámaras, invertirle en producción, que fue meterte también otro campo que a lo mejor no era tu zona de confort, pero te metiste también a eso y hoy lo haces todo sí, digital. Bueno, yo inicié, bueno, mi primera publicación fue el 8 de abril del 2002. Y siempre busqué evolucionar. Te repito, las primeras ediciones eran una porquería, o sea, estaban mal hechas. O sea, eran bonitas y bien editadas porque Masté y Manuel Cruz son chingones. Pero el contenido realmente, o sea, era paupérrimo, ¿no? Y fui aprendiendo, fui madurando, fui logrando que Contrapunto fuera creciendo y que vaya agarrando, te repito, esa credibilidad. Ya dejamos de ser el 100% críticos y como nos llamaban, destructivos, para tener propuesta también. Eso ayudó a que evolucionara Contrapunto. Pero luego llega el 2013 y tenemos la oportunidad de convertir el semanario en diario.
entonces creamos Contrapunto Diario. Y después de crear Contrapunto Diario, en el 2014 viene la propuesta, basándome en una información que me había dado un amigo de China, donde me decía que venía el streaming ya, o sea, esto que estamos haciendo ahorita, que son los en vivos, ya venía en camino, todavía no existía ni el Periscope, que fue lo primero. Entonces me manda esa información y entonces yo decido empezar a invertir en Cancún Channel. Y es en el 2014 cuando pues mando a hacer obviamente el edificio, contrato un ingeniero para que me haga todo el estudio, me compré todo el material, o sea, la consola, las cámaras Blackmagic, todo 4K, perdón, ya lo decía en inglés. En fin, y sorprendo a los medios de comunicación locales con transmisión en vivo, porque teníamos unas cajitas, sí, rojas, que compré en Nueva York, que se las poníamos a las cámaras convencionales, y esas cajitas se conectaban al Wi-Fi. Todavía no existía el streaming, ¿eh? Se conectaban al Wi-Fi, y por medio del Wi-Fi nos mandaban la señal en vivo, con un delay muy pequeño, ¿no? Y teníamos nuestra propia aplicación. Así empezamos. Y después ya vino el creo que primero fue el Facebook Live, después el YouTube Live y finalmente el Instagram Live. Pero ya para eso nosotros ya estábamos haciendo en vivo. Nuestros reporteros llegaban a los eventos y se sorprendían todos los reporteros porque decían, oye, ¿por qué estás hablando como si estuvieras en vivo? Es que soy en vivo. Ay, no manches, sí, a ver. Y los demostraban. Oye, qué chingón. Entonces, avanzamos muy rápidamente. Hoy Cancún Channel, el 8 de abril va a cumplir 8 años Cancún Channel. Y a nivel nacional ya los periodistas están haciendo eso, o sea, irse a medios de comunicación en redes sociales. Los medios convencionales viven hoy por hoy del streaming, de los medios digitales, de las redes sociales. Y ahí en el edificio recuerdo que tienes todo puesto precisamente para poder transmitir de diferentes formas, desde las cámaras profesionales hasta los celulares, el iPad y todo lo necesario para poder transmitir las cámaras, para que también el periodista, mientras está redactando la nota, también pueda transmitir. O sea, estos elementos que hacen que la nota salga también sabrosa, ¿no? Lo único que falta es la nota. No, pero bien. La verdad estoy muy contento con lo que me ha regalado la vida, con lo que he conseguido y con los buenos socios y amigos que tengo, como tú, porque, por ejemplo, esto que estás haciendo, esto ayuda muchísimo a mi medio de comunicación, muchísimo a mi persona, y eso que no somos grandes amigos, ¿eh? Porque no me visitas seguido. Voy a usar los reclamos. Si no fuera por Sara, no estarías acá. Pero debo de reconocer que es algo que te aprendí, o sea, que es algo que cuando yo me di cuenta de eso fue de... Oye, o sea, qué importante es generar un propio medio de comunicación. Es algo que reconozco, por eso lo digo tal cual, porque me di cuenta de esa parte, ¿no? Cuando colaborábamos contigo era de, oye, o sea, lo importante que es poder generar un espacio de comunicación y poder transmitir, poder compartir información. De ahí lo aprendí, ¿no? Y te agradezco que nos hayas dado ese Cántame, espacio. Cántame, contigo aprendí. Ay, Sara, ven acá. No tengo buena voz, pero antes vamos a hacer esa entrada de Sarita. Ay. Sara Morales. Voy a comer un quesito mientras. Estás en la formación también de periodistas. Hoy estás... Prende tu micrófono, Clara. Hace poco, de hecho, tuviste ahí un curso para jóvenes y también empezaste a capacitar a la gente que es cercana a ti, precisamente para que se conviertan en periodistas, para que aprendan a estar frente a una cámara, cómo hacer una transmisión. Eso también ha sido una inversión fuerte, o sea, sí, de dedicarle a estas personas, a estos... Hoy, de hecho, tenemos una persona que se ha estado fogueando. Hoy ya está en los cuernos de la luna en Quintana Roo, pero no, también se ha ido. Eso. Se lo va a creer, ¿verdad? No, los cuernos de la luna. Parece que no es la que lo pusieron los cuernos, en los cuernos de la luna. Pero que también ha participado contigo. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien bronceado. Ah, ese es mi color natural. Me encanta. Cartón mojado. Ella es su reciente adquisición en el periodismo. No ha cerrado el contrato. La verdad, todavía no hemos cerrado el contrato. No, es cierto.
No, yo a Sara la conozco hace muchos años. Es una mujer que le gusta estar en los medios de comunicación. Es, no es periodista, es comunicadora. Yo así la defino, comunicadora. Y como comunicadora, se ha tratado de abrir su espacio, se ha tratado de abrir su camino y lo ha hecho bien. Algunos la critican porque es demasiado francota, así diciéndolo. En las redes sociales le pegan con todo. Es ella a veces muy parcial, pero pues tiene derecho. O sea, todos tenemos derecho a ser parciales o ser imparciales. No, yo lo pero veo, por eso ejemplo, es desde el corazón, todo, no. Por convicción, no por conveniencia. Yo veo que en tus redes sociales, por ejemplo... O sea, ¿no te paga para la suela? Todavía. ¿No te dio la vuelta en el avión? ¿No te dan la vuelta en el avión? Dile, oye, pero que nos lleve, no seas malo, que nos entrevistamos. ¿Una entrevista en el avión? Sí, estaría chingón. Ya estamos gestionando ahí una entrevista en el avión, ¿no? No puede, pues ahorita no, hasta de... Ya que le den el registro, ya la armamos, de mis reyes, vamos todos. Tú organízalo. Y pero algo que tienes que decir en tus redes sociales es que, para empezar, tus redes son un espacio personal, donde tú te puedes pronunciar de manera abierta, donde puedes decir tus filias y tus fobias, ¿no? Así es. Y creo que eso va independiente del ser, del trabajo que haces de comunicadora. Claro. Pero mucha gente no lo entiende así, ¿no? No lo entiende así, definitivamente. Y has recibido críticas y golpeteo. Sí, qué bueno, a mí me da gusto. Es que te ha crecido ese golpeteo. Oye, pero qué cagado, porque quien la quiere chingar le dice, ¡ay, nadie te ve! ¿Quién te ve? Tú me estás viendo. No tienes, tienes cero credibilidad en tu noticiero, en el canal no sé qué, y nadie te ve. Y así, toma, tu diamante de fan número uno. Y así, ¿me ves tú? Que eso es lo importante. Pero a ver, te vas a venir para acá para... ¿Dónde estamos? Para... Una, dos, ajá, tres. Tú cuatro, platica con nosotros, fíjate las cámaras. Sí, sí, sí. No estás en despierto, cerveza. ¿No estás tomando nada? Oye, ¿y tú? Nos están borrachando, ¿eh? No, 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 tú sabes. Mezcalito, no. Bueno, vino. Cerveza. Vinito, vinito. Ay, vinito. No hay meseros aquí. Está. Tráiganle un vinito si se puede, por favor. Ey, está fichando, ¿eh? Mira, mira, mira. Ay, no. Tanto, yo ya bebí más vale. Lo que pasa es que yo tomo más más mezcal que chela. A ver. Ajá. Aprovechando que estás aquí. Hace poco empezaste ya con eso, ya salías en medios y todo, pero últimamente empezaste con este noticiero, ¿cómo se llama el canal donde estás participando? Despierta TV. Despierta TV. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar al aire todos los días? Pues a mí me encanta porque pues, tengo todo menos pánico escénico. Tengo todo menos a ti. Menos a ti, menos a ti. Excepto a ti. Todo esto. Ay, pero eres lo máximo. No es para ti, Sara. Empecé que era para ti. Sara Pecho, ¿cómo? Está muy padre porque a mí me encanta. Y hay por vivir en Quintana Roo. Vinieron por ti. La mayoría de las nuevas. Ya llegó Roberto. Dile que me espera. Pásale, obvio. Que estacione aquí su jet. Sí, ahí en el pantito. Pero que tenga cuidado con Brian, por favor. No me toque a Brian. Sí, pobrecito. Súper plomo. Está hermoso, sí. Ah, bueno, te digo, en sí, el tema de dar la noticia, no creas que me encanta, porque hay mucha nota roja, obviamente, por obvias razones. En yo no le estado. Mató, le gustó. Todo lo que yo hago es tratar de poner como de mi parte, y no nada más consignar la nota como tal, sino de tratar de hacer conciencia. Y siempre les digo a mis radioescuchas o a mis televidentes, no crean que yo le estoy dando esta nota porque soy amarillista y se la tengo que dar. O sea, yo quiero que usted sepa, que esté informado de lo que está pasando en nuestro estado y que haga conciencia y que sepa que si no participa en las cuestiones electorales, en las cuestiones gubernamentales, esto va a seguir pasando y que el día de mañana le puede pasar a usted. Entonces, me gusta esa parte de realmente comunicarle a la gente esa parte de la conciencia y es por eso que amo mi trabajo. No nada más decir notas por decirlas, sino crear conciencia, ¿no? Darles como ese giro especial. ¿Y ya cuánto tiempo llevas con este programa? ¿Ya cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Ahí llevo... Ay, te volteo a ver a tu ¿cuándo? No, llevo poquito. Empecé en septiembre o noviembre del año pasado. Pero la fama ha ido escalando también. Ya eres cuatro más... mesecitos. Ya cuatro mesecitos, sí. Ya eres más conocida, ya tienes que ir. Sobre todo en radio. En radio sí veo que me escuchan mucho. Un elemento que hace rato platicábamos, ¿no? Tienes haters, ya quiere decir...
que vas escalando en ese nivel de fama, o sea, no cualquiera tiene a alguien que lo odia, o sea, no cualquiera tiene a alguien que sí, le claro. está tirando ahí de, ah, ¿por qué pusiste esto? No, tú eres una mentira. Porque hay unos criticones que ajá. yo no los considero haters, y les contesto, ¿no? Digo, si estoy de buenas protecciones, no. Oye, este programa lo está viendo ajá. todo tipo de gente, ¿no? Muchos no entienden que es haters. Ah, bueno, la gente que, pues... Tira que odio. Es un modismo en inglés. Que no les agradas. De la gente que no le agrada. Empiezan a tirar en redes sociales, empiezan a poner ahí de... Bueno, ¿por qué pusiste esto? Bueno, por lo menos en el canal de Hansen sí todo el mundo sabe que es hater, pero... Somos los mis reyes. Prietos, pero mis reyes, por favor, ¿eh? Claro, está de moda. Pues nosotros sabemos que no hay publicidad mala, ¿no? La publicidad es publicidad. Y a mí me sirve porque cada comentario en la red, pues llega a más personas. O sea, mientras más me enoja, le den, ajá. y mientras más comentarios, aunque sea para mentarme a la madre, le den, entonces el algoritmo de Facebook hace que claro. lleguen más personas. Entonces a mí me encanta que me digan. Y hasta ahora no se han pasado de lanza. O sea, la verdad es que también respeto, ¿no? Ay, que tu payaso eres, que no sé qué. Bueno, está bien, o sea, piensas eso. Tienes derecho a bueno, entonces, ¿por quién vas a votar? Maro, Laura, ya se quedan callados, ya no me contestan. Es la cuestión. Es que a veces muchos critican precisamente ese punto, ¿no? Del periodista, el comunicador, que no puede tener una preferencia electoral, que no puede tener como la preferencia electoral sobre algún candidato o algún partido, ¿no? Y hay una realidad, o sea, y sucede con los consejeros electorales, sucede con todos los que participan dentro en un ámbito electoral también, que tienen sus filas y sus fobias. Claro. Tienen aquellas personas por las que personalmente van a votar, el funcionario electoral, el presidente del INE, va también a ir a votar ese día, o sea, el día de la jornada va a votar, o sea, todos ellos también participan votando, y al final de cuentas van a marcar a favor de un partido o a favor de otro. Tienen su corazoncito lo tienen a favor de uno, y a lo mejor habrá otros que no les caen bien. Pero, obvio, funcionarios electorales pues se mantienen en esta... De no mencionar nada, de no decir los funcionarios, decir, no, espérame, no puedo mencionar nada de quién es el que me gusta, por cuál voy a votar. Pero al final de cuentas, como comunicador, como periodista, pues se tienes esa libertad de poderlo mencionar. No eres ciudadano. De Facebook, yo por eso no me meto nada de eso, porque no quiero perder esa libertad de decir lo que se me dé la gana. Pero, la a ver, tú eres comunicadora, porque además... Todo mundo tiene derecho a ser comunicador y hoy con las redes sociales es más fácil totalmente. Definir a todo mundo como comunicador, pero también eres político. Porque comunicas, ¿no? Sí. Y has tenido una participación activa al final de cuentas. Sí, de hecho, ibas a ser presidenta del partido que creó Felipe Calderón, ¿no? De México Libre, que no les dieron el registro. Que no les dieron el registro, sí. Por obvias razones. No sé, Y que abrió de puertas, pues ahorita ya... No, pues no se le dio seguimiento, desafortunado. ¿Dónde está, de qué lado está más tu corazón? ¿Del lado de la comunicación o del lado de la política? No, es una buena pregunta, ¿no? O sea, una buena pregunta. Es que no te podré contestar. Me voy a apoderar del podcast. Yo te voy a decir que sí de la política y me encanta la grilla. Tú lo sabes, me encanta la grilla. Pero también no me quiero involucrar 100% en la política porque cuando yo sea candidata o empiece con una figura así, la gente va a decir, ay, sí, ya. O sea, como que pierdes credibilidad, no como comunicóloga, sino como ciudadana. O sea, quiero estar en medio, en esa línea y decirles, no soy ni de acá ni soy de acá. O sea, yo sé cosas de política y les quiero comunicar a ustedes. Pero de una tienes manera que definirte, finalmente en esta vida tienes que definirte. Pues ahorita estoy más como comunicadora. Pero de lo que acontece en la política. Porque luego los medios de comunicación hablan para políticos o para otros medios. O sea, la gente normal, común, ve una nota y dice, ¿quién es este? ¿Quién es? No entiende. Entonces sí. Yo quiero tener esa parte, a ver, le explico, señora, mire, fulanita de tal es esto y esto y eso, esto y así, y esto y aquello, como las cápsulas que hacía contigo. O sea, sí. Yo quiero hacer esa parte entre los ciudadanos y los políticos, que le explique de manera básica y comprensible a los ciudadanos qué está pasando en la política. Ya pláticas pasadas, una vez estuviste también en Abogados al Desnudo y luego en el podcast que hicimos con sí, con Eric. Que fue el berrinche de Rolando. Ay, Dios mío. Ese fue después, ¿no? Sí, precisamente por la entrevista. Creando Caos estuvo también maravillosa la entrevista, platicamos ahí un buen. Y me acuerdo que tú compartías que
que sí te veías como política de, en cuanto a postularte para algún cargo de elección. Pero que tendría, ¿no?, que preparar más. Y sí, ya. Eso sí lo tengo bien. ¿Cómo vas con esa parte de, esa, de esa entrevista? ¿Cómo va tu preparación? ¿Cómo va tu preparación ya para cuánto? De muchos, ¿eh? Bueno, ya voy por la primaria. Ya tengo el documento. Ya tengo el documento. ¿Para cuándo? Porque, porque políticos comprometidos también, porque políticos que estén dispuestos a jugarse el todo por el todo. ¿Cuál es el problema? Los partidos, las contiendas internas, o sea, que te dicen que sí y no te dicen cuándo y no hay dinero, y, o sea, eso, ese paso a mí se me complica mucho, la verdad. ¿Por la vía del independiente? Ay, no, es imposible, no, o sea, sería idóneo, es, pero no, es no, muy difícil, no. Es muy difícil. La verdad es que la figura independiente la crearon nada más por simulación. Porque realmente no tienen ni los diputados ni los que mueven los hilos del poder la intención de que ciudadanos independientes puedan realmente ser candidatos y competir en igualdad de circunstancias. Fíjate, sí, qué pinche irónico, ¿no? O sea, el TECRO acaba de sancionar a Palazuelos por los espectaculares y todo esto. Uh-huh. Porque lo consideran como algo inequitativo para sus demás contrincantes. Pero todas las normas que existen para los candidatos independientes son totalmente inequitativas. Es que desde el hecho de que no tienen un recurso que obtienen por parte de un partido político, pues desde ahí creo que hay un tema de... Pero a ver, si yo... Obviamente, esto es utópico, ¿no? Si yo te digo a ti, partido político, tienes derecho a tal financiamiento de acuerdo al número de militantes que tienes. Y tú, independiente, pues no tienes derecho porque ni siquiera sé cuántos te siguen. Ah, pero te exijo que por lo menos el 3% firmen por ti. O sea, eso es ilógico. Y aparte hay una pauta ilógico para poder determinar. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, ok, yo te voy a recabar el 3% de las firmas, por ejemplo, ¿no? No hay problema. Pero págame por eso. Dame un apoyo para que yo pueda hacer la... No, no, págame al final, no importa que no sea antes. Al final, pero me pagas por eso. Y ya se convierte en equitativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que para que seas un partido político tienes que tener un número específico de militantes y comprobarlos en asambleas para que te puedan sostener el registro. Bueno, tú, Hasen, que quieres ser candidato independiente, si me demuestras que tienes el respaldo por medio de las firmas de tanto número de ciudadanos electores, pues en ese momento tienes derecho a las mismas prerrogativas que los partidos, claro, de acuerdo a tu número de firmas. Pero no existe eso. No existe esa ley. Y luego, aparte de eso, tienes derecho a tanto financiamiento electoral y a tanto que consigas por tu parte. Pero a los independientes no. Incluso los independientes deben tener más, en todo caso, ya no hablando de equidad, sino de justicia, que son dos cosas diferentes, tú lo sabes como abogado, en todo caso el independiente debería tener más flexibilidad para conseguir mejor financiamiento que los que tienen un partido político. Claro. Pero no existe. Entonces es una simulación para justificar algo que quizás en su momento tenía que justificarse, y que hoy se ha vuelto decorativo. Tan es así que no tenemos en esta ocasión candidatos independientes para la gubernatura. Era hecho manitas. Ah, yoga también. Sí, ahora en la pandemia, que no podías firmas acercarte a la gente a pedir la firma, hicieron la aplicación móvil, ¿no? La del INE. No estaba actualizada desde el 2020. No, aparte era un problema bajar la aplicación y no, o sea, no es tan fácil. Por ese día precisamente que entrevistamos a Paco Ayala, me dijo, baja la aplicación, y pude bajar la aplicación. Fue más fácil que él con su celular abriera la aplicación y recabara la firma. No pude abrirla, o sea, no la entendía, no era tan algo. Pero mira, yo no sé si Paco Ayala, pero muchos de esos candidatos independientes que se registraron, no sé si sea el caso de Paco Ayala, se registraron porque fueron enviados. Y porque les dieron dinero para que iniciaran. Y les prometieron dinero para que pagaran, porque
hay una empresa, digo, yo conozco una nada más, hay una empresa que tiene la lista nominal y que se dedica precisamente a organizar las firmas y todo para los independientes. Okay. Pero tienes que pagar. El negocio, ¿no? Ya el negocio, es el mismo negocio. O sea, de ahí se agarró redes sociales progresistas también. Uh-huh. Y por eso ganó Balmaceda y así, ¿no? Oye, ya que estamos aquí platicando de estos temas, vamos a hacer un paréntesis del podcast. Vamos a convertirlo un poquito en litigantes electorales. Vaya, Dios, el podcast. Dios. ¿Es en serio? Pero ya me quedé sin mezcal. Yo. Y tú también. ¿Cómo ves? ¿Quién gana la gubernatura? ¿Cómo va este rollo? No, no, no. Viene. Es esa pregunta de. Me voy a cualquier puesto de. Y me preguntan lo mismo. No, chubos, pero a ver, ¿cuáles son tus pronósticos? Así. No hay pronósticos ahorita. Porque, a ver, sería una estupidez darte mi pronóstico ahorita porque es imposible saberlo. Hay que esperar, en primera instancia, hay que esperar los primeros 30 días de campaña. Pero ya sabemos quiénes van por cada partido político. Pero en los primeros 30 días de campaña es cuando se va a dar uno cuenta de qué realmente tiene cada candidato y quién tiene mayor posibilidad de ganar o no. O sea, nos vemos el 30 de abril. A ver, ya sabemos quiénes son los que van por cada partido. Creo que tampoco quisiera pitonizo y sin albur. No, no, no. Sin albur, no, sin hacer pitonizo. Acomódate, pero no te voy a decir nada. O sea. Siéntate bien, ponte cómodo. Sabemos que, por ejemplo, por Morena, pues va Mara Lezama, esa es la que están candidateando, y ahí creo que un 99.9% de probabilidades de que ella va a ser la candidata de Morena. Por Movimiento Ciudadano, igual sabemos que se van a aventar con Palazuelos, que no van a cambiar de candidato, ven que les está funcionando, que ahí va la está en la pelea, y lo van a seguir candidateando. Por PRD igual, o sea, por PRD, no sé si ya decidieron o todos siguen en esta etapa, pero al final de cuentas, aunque todavía falte para que se designe al candidato oficial, ya está. Ahora va por el PRD. Aún así, todo puede pasar. Pero ya está como muy perfilado, ¿no? O sea, como que se ven de estos tres. Ahorita vienen los registros ya al fin de semana. Vienen los registros, pero esos tres sabemos que van a ser los que van a competir. En un escenario hipotético. Son cinco. Que fueran esos, pero esos son los tres fuertes. O sea, los demás, ponle que ahí medio le entran a hacer el juego, ¿no? Pero esos tres que son como los que están sonando hoy en las redes, amigo, que están sonando dentro del electorado, ¿tú quién crees que tenga la mayor probabilidad? No, es que yo coincido con él, no puede haber un pronóstico, pero es un análisis, échatelo. ¿Cuál sería tu análisis? No, es mi amigo, no puedo. Espérenme, me va a servir. Pero es de confianza. A ver, a ver. No, porque se pone celoso Rolando. Oh, sí, no está, hombre. No se va a enterar. Mira, número uno, lo que esto tú quieres. Esto no salga de Quintana Roo, ¿eh? Escúchame, lo que tú quieres que yo diga no lo puedo decir porque viola la ley electoral, número uno. Número dos, lo que tú quieres que yo diga no te lo puedo decir porque es muy prematuro poder darte. Prematuro, hombre. ¿Sabes? Poder darte un análisis al respecto, ya que todo puede cambiar en cualquier momento. Bueno, no hablemos de candidatos, hablemos de partidos. Los partidos políticos son otra cosa. ¿Tú quién va a ganar? Tú dinos quién va a ganar. Yo creo que es lo que quieres decir. El partido a vencer, y te lo dije yo hace un año casi casi, el partido a vencer sigue siendo Morena. El PUM. El partido a vencer sigue siendo Morena y sigue siendo. No sé cuál es. El PUM. El partido único que. Hay uno que dicen que es el pago que por partido, ahí, partido único de Mayates. Eso está no, cabrón vencerlo, güey. Hay un partido que es el pago. ¿Bueno, conocen ese el pago? ¿El pago? El partido gordo. Partido ese gordo. Es el partido que, de hecho, te vengo a invitar también. ¿Ves cómo te proyectan luego a tu mejor amigo? No, eso lo fundamos con el Chapo, es el partido gordo. Cuando hagamos manifestaciones así para salir a hacer meetings así en la calle, vamos a agarrar tortas y nos vamos a comer y así hacer destrozos de comida, ¿no? Todo de comida, ¿no? Ese es el partido gordo. Hay más gordos en México que, pues sí, que católicos. Pero son, entonces, creo que le ganamos al PAS, ¿no? Les da huevo ir a votar, así que no, güey. O sea, tienes que saber pasar por ellos, pasas con un carrito de hot dogs y te los llevas de la mano, así de, mira, venga. En carritos de golf, ¿no?
A ver, ¿quién va a ganar? Oye, ya deja de pervertir este programa. Yo creo que... Olvídate de la política, sigamos hablando de nosotros. No va a ser los expertos en la política. Él nos quiere enrolar nosotros. A ver, ¿quién de ustedes cree que puede ser? Yo creo que el partido... Déjate del candidato. No te puedo decir ahorita porque... A vencer sigue siendo Morena, que sigue siendo un partido que sigue teniendo fuerza... ¿Qué es el partido a vencer? ¿Qué es el...? ¿Por qué si es el partido a vencer, por qué tiene que ir en coalición y no solo como el PRI, Movimiento Ciudadano, más? Por estructuras electorales. Ay, pues porque... Entonces, ¿no es el partido a vencer? Pero sigue siendo, al final no de cuentas... Entonces, ¿no? No es el... No, no, lo que él dice es cierto, porque Morena es marca, pero no tiene estructura. La estructura la tiene los verdes, por eso es que son los que dominan en esa coalición. Y pues obviamente tiene una poquita estructura, PT, pero tiene PT y tiene también estructura. Y Fuerza por México la creó ahora en esta elección pasada. Entonces, forzosamente Morena necesita de esa estructura para poder estar fuerte, para poder cubrir todas las casillas y para poder también movilizar a la gente el día de la votación. Uh-huh. ¿Ok? Esa es la lógica que él dice, pero no responde a lo que tú estás afirmando. Que Morena es el partido más fuerte. Porque trae la fuerza de la figura presidencial, porque trae estas fuerzas precisamente de las coaliciones que está creando. Yo por eso lo veo siempre, desde hace ya tiempo, como analista electoral, veía que generaban votos sin tener candidato. O sea, era algo que me... Sí, creaba. Eso era antes. Sí, eso era antes. Y hoy siguen teniendo esa fuerza. Era antes de que Andrés Manuel fuera candidato. Cuando Andrés Manuel fue candidato, tenía Morena como marca una fuerza impresionante, que por eso podían irse solos. Y ellos, si te das cuenta, yéndose solos, lograban un chingo de votos. Pero ahora, ¿por qué tienen que tener a 3-4 partidos? Oye, ¿quién no que solo por la estructura? ¿Eh? No digamos candidatos, partido. O sea, ¡que no se puede! ¡Partido! ¿Partido? ¿Qué partido crees porque que porque estamos en veda electoral ahorita? No, pero estamos hablando de no de candidatos. No, también partidos, de partido no puedes decir nada. No puedes sacar una encuesta, no puedes hacer nada. Todo depende de los ciudadanos. Okay. Bueno, que voten por de el partido clase, gordo. No, todo depende de la clase abstencionista. Así como los... Si alguno de los comunistas, candidatos como los comunistas. De repente por ahí mueve esas voluntades. El abstencionismo de hecho define la elección, esa es la realidad. Sí. La mayor parte de la gente no va a votar el día de la... Por eso yo estoy seguro que Palazuelos como Movimiento Ciudadano le van a apostar a despertar a la gente que no vota, o sea, es decir, a erradicar el abstencionismo para que voten por ellos. ¿Crees que esa va a ser la estrategia que va a seguir? Es la única estrategia que yo creo que pueden tener para poder ganar. O sea, es la única que yo le veo, no le veo otra. Porque no tiene estructura suficiente para cubrir todas las casillas. Porque, y obviamente el sistema, la élite política de Quintana Roo, le va a apostar a que una vez que vean, si es que sucede, obviamente, que vean copiosas el número de personas en las casillas, a que no se presenten las autoridades, las funciones de casilla. Por eso es importante decirle, como estrategia, tiene que decirle forzosamente Movimiento Ciudadano a sus electores que no salgan a votar temprano, porque si salen a votar temprano, o sea, las casillas van a venir abriendo a las 10, 12 del día. Yo creo que también es muy importante, ¿no? Decirle a toda la ciudadanía, ya en la parte... Me refiero como estrategia de ellos, amigo. Pero aparte, saliendo de ahí, creo que es importante que todos los funcionarios de las mesas directivas de casilla, para empezar, los que salieron inseculados, que le abran la puerta al CAE, al capacitador electoral, que le permita la entrada, que reciba la capacitación, que se decidan a ser funcionarios de la mesa directiva de casilla. Ay, pero eso es romántico. Que no permitan que tenga... Nadie te va a hacer caso, Jacen, nadie te va a hacer caso. No sé, pero habrá alguno que diga... ¿Quién va a ganar? A ver, tú dilo. ¿Cómo va y cómo se ve ahí el movimiento? ¿Quién es tu gallo? No tengo gallo. Mira, el gallo es ese, mira. Oh. Ahora te los echamos a pelear. ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡El gallo de José! ¡Eso que se me acabo de ir! No, hombre, yo creo que va a ser una contienda fuerte y la contienda va a estar entre Morena y Movimiento Ciudadano. Creo que se van a ser los dos partidos que van a tener mayor Morena peso. Morena y Movimiento Ciudadano. Yo creo que por ahí se no va a dar. No conoces a mi amiga Lau, ¿verdad? Sí, como no, así la conozco. No, pero yo creo que el PRD como partido no tiene la misma fuerza que hoy está teniendo Movimiento Ciudadano y creo que entre ellos dos se puede dar una fuerte contienda.
No dudo que PRD pueda tener una fuerza importante. Pablo Carrillo, ¿quién me va a apoyar? No tengo idea, hace mucho que no lo veo. Félix González. ¿A quién? Sí, güey, no, bro. ¿Por qué te pones nervioso, güey? Oye, por ahí andan circulando un Twitter que dice que Félix va a apoyar a Palacio. Pues a ver, ¿qué voy a...? ¿Y cuándo vas a ser tu candidato? Yo sería muy feliz con eso. Félix, te amo. Cuando vuelva el carnaval, güey. ¿Candidato a rey feo o a, o a reina? El carnaval gay, ¿no? Oye, tú de verdad que... No tienes perdón de Dios. Les quiero agradecer, antes que otra cosa. De... ¡Ya no vas a correr! ¡Ay, ya se cansaron los muchachos! ¡Es una miniserie! ¡Oye! Ya llevamos como... Oye, deberíamos hacer una miniserie, un reality. ¿Por qué no hacemos un reality? Pues total. Ya que te salgas de Despierta TV, ya no sé. ¿Ya se va a venir por acá? Ya, no ya, sé, vas a venir. Ya que te vas a aquí estamos. No, pero trabajar al canal. A ver, ¿quién va a ganar? ¿A quién le vas? Bueno, si Palazuelos no la jala... tenga más votos. Si sí, Palazuelos no se la lleva. Me voy a manejar el jet privado de Roberto. Sí, tú estás directo así ya con Roberto. Decir, ya le dije, mira todo. Robert, yo ya me fui como gorra en tobogán por ti. Si no quedas o no ganas, me vas a tener que dar chame tus hoteles. Bueno, nos invitas al hotel cuando... Ahí nos invitarás al como, hotel. Como de socia o algo así. No sea como... Cualquier cosa. 50% de sociedad ahí en el acta, ¿no? Que aparezca. Fuertes de no me dice ni sí ni no. Oh my God. Bueno, ya nos invitará al hotel ahí en Tulum. Sí, invitados al hotel. Allá en Tulum. Yo creo que ya es. Ahí le fue su. Algo más que quieran. Tú llevas la marihuana. Tú llevas la marihuana. No, llevo los brownies con marihuana. Llevo los hongos. Armamos ahí las. ¿No te gustan? Las plantas sagradas. No le gustan, dice. Se ya los probó y no le gustaron. Sí. Un mal viaje, no quiero. Pero rompí al diablo, por ¿en serio? Y me dio una cruda. ¿Largueaste al diablo? No vi cómo se salía de un cuadro así de colores. Y no me podía mover, me dio la pálida así, estaba llorando. Pobre. Jonathan, algo que quieras comentar ya para cerrar el programa. ¿Cuándo vas a dar tu tanda? Pues, le ponemos fecha para hacer el otro podcast. Ahorita nos ponemos de acuerdo para que hagamos... ¿De qué vamos a hablar? Hacemos análisis electoral, ya que estén los candidatos registrados. Ah, bueno, nos encueramos, ¿no? Pues sí, no, de una vez. Divertido, ¿no? La verdad hacemos análisis electoral, hacemos ya que estén registrados. Bueno, nos encueramos y platicamos de caricaturas o algo así. Oye, vamos a hacer The Bachelor, pero para Jonathan. Okay. ¿El de español? El soltero, es que así se llama, el soltero. Mija, pero la gente no sabe. Bueno, la pecera del amor, pues. Ay, Dios mío. Ándale, la pecera del amor con Jonathan Estrada. Anda buscando. No ando buscando nada. No ando buscando ni partido ni nada. Una niña bonita. Esta de verdad. La pecera del amor. La pecera del amor. Y luego por si se mienta mi madre en la red. Jonathan. Hacem. Gracias, Rolando. Digo, perdón, ¿cómo era? ¿Cómo te llamas? No, la verdad, mira, yo quiero decirte una cosa, Hacen. Estoy muy orgulloso de ser tu amigo. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a mi casa, a tu casa, la casa del pueblo. El pueblo unido, jamás será vencido. Un honor estar en tu programa, en el podcast. No, sí, ya el mezcal ya empezó a hacer efecto. Pues, ¿tú qué crees que es agua? Y a mí me encantaría que se repitiera, obviamente. Por supuesto. Y la verdad, yo creo que el mejor consejo que puedo darle a cualquier persona en general es que la política no nos divida, no nos afecte, no nos influya, que la política sea solamente eso. Y que si usted está a favor de cualquier candidato, pues no se pelee con el que está en contra de. Y algo muy importante que quiero dejar muy en claro. Usted que ve redes sociales, no se deje. O a favor de los candidatos. Esos son bots. En español son... Robots. Qué bueno, sí, ¿no? Sí.
Bots, o sea, bots es robots. El bots es una palabra, obviamente, un modismo que viene de robots, pero que se utiliza en redes sociales y que hablan de todas las identidades falsas. La mayoría de los candidatos, la mayoría, tiene un personal muy amplio de jóvenes, en su gran mayoría también, que se dedican a crear identidades falsas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y entonces usted, la mayor parte de las críticas que usted ve en contra de todos los candidatos, del que sea, son falsas. No son de ciudadanos reales. Y también, si usted ve una entrevista de un candidato o candidata, digo, ahorita hay que precisar, es una pendejada. O sea, cuando dices candidato ya es hombre o mujer. Pero bueno, cuando usted ve una entrevista o un anuncio o lo que sea de un candidato o candidata, y ve las opiniones a favor, ay, que sí, que es muy bonita, muy chingona. También y son falsas. No crean eso. Qué buen mensaje, Jonathan. Es la verdad, no crean eso. Es mentira. Es verdad. O sea, usted crea única y exclusivamente en lo que usted escucha, digo, ¿no? Directamente, lo escucho en la mañana, directamente de las propuestas de cada candidato. Y cuando digo crea, me refiero que son las verídicas. Y entonces tome usted su decisión, no sé en qué crema esté, pero bueno, tome usted su decisión de si le cree o no le cree al candidato. Punto. ¡Sí, cierto! Así de simple. Eso es un muy buen consejo. Gracias. Eso es un... Hasem, ahí, detrás de Hasem, Sidalbur. ¡Ay, no está! Con razón me sentí así como está que... un negro. No, no es cierto. No, detrás de Hasem hay un equipo muy grande, la verdad, por eso estoy muy orgulloso de él. Hay un equipo muy grande. ¿Cómo se llama la empresa? Casa 169. Casa 169, puta, casi no le pone nombre. Casa 169 es una empresa productora muy chingona. Tienen cámaras de primer nivel, micrófono de primer nivel, aunque haya fallado el del Sara. No, de verdad, Casa 16, si usted quiere hacer algo profesional con ellos, vale la pena. Y detrás de Cancún Channel, Verónica Núñez. Y Sergio Marte. Hasta pronto. Sara, algo quieras también comentar. Pues igualmente, la verdad es que te admiro, te aprecio, y ahorita que llegué y vi todo el equipo que traes, tu crecimiento, lo bonito y lo guapo que te ves. Ay, gracias, amigo. Gracias. La verdad es que sí, también estoy muy orgullosa de ti. Muchas felicidades. Y gracias, Rolando. Y gracias por tomarme en cuenta. Y gracias a Beverly por aguantarte, por supuesto. Sí, pues sí, qué paciencia tiene. Ella es el mayor mérito. Mujeres. Exactamente, ella se lleva el mérito. Muchas gracias por acompañarnos, en serio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por abrirme las puertas de tu casa, por permitirme platicar con ustedes. Gracias, en serio. Y gracias por las enseñanzas también. Quiero agradecértelo. Gracias a la vida. De manera directa o indirecta, me has enseñado mucho también de este... Ay, ya de esta labor. ¡Estate! ¡Sexo! Ahorita lo vamos a encuadrar y vamos a hacer aquí una... Hasta mañana, si Dios quiere, que descanse. Bien, llegó la hora. A todos los seguidores del podcast, no se pierdan los siguientes episodios. Síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook... Y también por Spotify, y estén pendientes de las siguientes entrevistas. Y de Cancún Channel. Y también de Cancún Channel. Y nos vemos pronto. Pásensela muy bien. Bye. Bye.